Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Rezamos a Santa Misa en acción de gracias por la vida de Claudia de la Torre, que en su cumpleaños ofrece su hijo Hans. Y rezamos, entonces hablamos de, rezamos entonces por Claudia y rezamos por todos y cada uno de nosotros, por todas nuestras intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: Quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: Tenemos fuego y leña,
¿Pero dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor Ve, por lo que se dice aún hoy el monte del Señor Ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir allí. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya. Estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos confió la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y se fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pues siéntense, por favor. Qué bonito que nosotros tuviésemos siempre presente esto que nos dice el Salmo responsorial. El Salmo dice: caminaré en presencia del Señor. Y que nosotros tuviésemos presente que nosotros siempre caminamos en la presencia del Señor. No hay un segundo, no hay un instante en el cual nuestra existencia no se desarrolle, no suceda en la presencia de Dios. No hay un instante. Y es por tener conciencia en esa que todo sucede en la presencia de Dios que Abraham actúa de esa manera. Y no ven cómo comienza. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. ¿Por qué lo puso a prueba? ¿Por qué Dios nos pone a prueba? ¿Por qué Dios puso a prueba a Abraham con una finalidad muy bella? Es hacer crecer en Abraham esa conciencia que todo sucede en la presencia de Dios y hacer crecer en Abraham la fe. Porque la fe se practica y crece muchas veces en la adversidad, en el absurdo y en aceptar la voluntad de Dios en aquellas cosas que nosotros no entendemos. Pero como camino a la presencia de Dios, Él tiene un designio para mí. Y ese designio siempre es un designio de amor para hacer crecer en mí la fe, la esperanza, la caridad. Porque tú imaginas la escena. El hijo que tanto esperó y que era fruto del milagro, ahora tú me lo sacrificas. ¿Cuántas veces Dios nos pide que sacrifiquemos cosas, no a nuestro hijo? O a veces nuestros hijos son arrebatados. Y de un momento para otro, aquello que más amamos, ya no lo tenemos. Y cuando él va subiendo el monte, porque hay dos cosas muy bonitas, la docilidad de Abraham a la voz de Dios y la docilidad de Isaac a la voluntad de su padre. Son dos docilidades. Y cuando imaginen cuando Abraham va con el corazón dilacerado, pero si Dios lo quiere, allá vamos. Y cuando el niño le pregunta: padre, pero ¿y el sacrificio dónde está? El objeto del sacrificio, ¿dónde está? Y él sabiendo que iba a ser el hijo y no le podía decir. Y el hijo estaba con esa inocencia: padre, ¿dónde está? Vamos a ver si ofrecemos esto a Dios. Y él le responde con toda serenidad, tal vez con el corazón destrozado por el dolor. Y dice: tranquilo, hijo, ya Dios proveerá. Pero él sabía que... pongamos nosotros en esa situación, pero va hasta el fin. Y en el momento que va a sacrificar, el ángel le dice no. Y por haber obedecido y por haber tenido esa fidelidad, esa confianza en Dios, te haré padre de grandes pueblos. Aumentó la fe en Abraham, aumentó la fe en Isaac, y los dos bajaron felices del monte después de la aprobación. Pero miren, con nuestro Señor no sucedió así, porque Dios Padre inmoló a su Hijo y el cuchillo no se detuvo, murió en la cruz. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Entonces tenemos que nosotros, en medio de las pruebas, en medio de cuando Dios nos pide a nosotros cosas que parecen que nos arrancan, hago lo posible para que eso no sea. Pero si a pesar de yo haber hecho lo posible, haber rezado, haber pedido, sucede, la actitud de Abraham y la actitud de Isaac: si es tu voluntad, Señor, aquí estoy. Eso es muy bonito, porque nosotros nos hacemos dóciles a la voluntad de Dios. Y otra lección: que todo aquello que nosotros necesitamos, cuando necesitemos algo y lo necesitemos con fe, acerquémonos a ese Dios que presencia todo. Por eso vienen estos
¿Ven? Cuando le traen el paralítico y nuestro Señor dice aquí, ¿ves? Viendo la fe que tenían, es un premio a la fe que ellos tenían. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, no le dijo de primero, levántate y anda, tus pecados son perdonados, porque es más importante el alma que el cuerpo. Pero para que tú veas que yo tengo poder de perdonar los pecados, te digo, levántate y anda. Sanó el alma y salió el cuerpo. ¿Qué? Y sanó el cuerpo. Entonces, pidamos a Dios, por medio de la Virgen, esa gracia de sabernos siempre que estamos caminando y todo lo que nos sucede de bueno o que a nuestros ojos es malo, sucede en la presencia de Dios. Y si Él desea parar el cuchillo, lo para. Si Él, para nuestro bien, no para el cuchillo, es para nuestro bien. Lo importante es que caminemos siempre en la presencia, caminemos siempre confiantes en la presencia de Dios. Y ahí vamos. Entonces, en los momentos de probación, pidámosle a Isaac y a Abraham que nos ayude, que tengamos en esos momentos la actitud de confianza y de serenidad y aceptación de la voluntad de Dios que tuvieron ellos. Vamos a pedir eso y transitar nuestra vida en la confianza y en la paz. Continuamos la Eucaristía por pidiendo esas intenciones para todos nosotros y por todas las intenciones de aquellos que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.